Fortalecimiento artístico y cultural para promover el dibujo y la pintura con la población en condición de discapacidad. Es uno de los tantos proyectos que conduce Fabiola Maldonado, esta mujer residente en San Gil, que ya ha trabajado por varios años con estas personas con el fin de promover su talento. Este proyecto está focalizado especialmente para tres instituciones, que es Betania, Marillá y La Guay. Con la UAI ya realizamos el paso a paso de cada uno de los talleres, yendo a cada una de las casas y continuamos el proceso de formación artística que se venía realizando con los de Betania, pero ahora debido a la pandemia pues lo vamos a realizar virtualmente por Zoom. Son clases que vamos a tener con ellos, con la institución, ya que ellos son una institución con población del ICBF, por lo tanto pues con todos los parámetros y exigencias que nos direcciona la coordinadora de esta institución. En este proyecto se desarrolla con el fin de fortalecer la inclusión sociocultural para lograr que estas personas expresen sus emociones a través del arte y desarrollen habilidades que busquen su igualdad y reconocimiento social en el municipio de San Gil. Estas actividades son apoyadas por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Marillá también estamos caminando puerta a puerta con cada uno de los niños realizando los talleres. Como resultado de este proyecto se tiene la muestra que se va a realizar en 2 semanas que tenemos en La Guay, va a ser el epicentro para esta muestra, donde allá mismo se realizó un mural donde la coordinadora de La Guay pues nos solicitó que tuviese un distintivo. Por eso este mural se hizo frente en la fachada de la institución. En agosto finalizará estos talleres con la exposición de los productos de cada persona.